presenta en rojo para no pasar a capilla. Emilia Dides, opción 4, junto a Pía María Silva. Solo él y yo. Emilia Dides, opción 4. Opción 4 para Emilia Dides, muchas gracias. Pancho, bailarín, y a Pía María Silva. Pía María Silva. Muchísimas gracias por esta colaboración. Es semana de colaboraciones, Jaime. Sí. Y en esta oportunidad de Emilia Dides acompañada de Pía María Silva. Pero para usted, no mire la nota del público, ¿no? Gracias. ¿No? Este es momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. Vamos a suspender la nota del público, Jaime. Vienen todas las notas del jurado. Vienen más colaboraciones. Xiomara Herrera con Hernán Arcil. Raúl de Jesús Valdés con Millaray Mandiola. Jaime, vamos y volvemos con más Rojo, el color del talento. Hacemos una breve pausa y ya volvemos a Rojo, el color del talento. De vuelta en Rojo, el color del talento. Estamos de vuelta en Rojo, el color del talento, en el escenario. Jaime, gracias por esperarnos, a nuestro fiel público. Estamos en momento de evaluación. Oiga, a propósito, Emilia Dides. ¿Sí? En este escenario el día de mañana, Jaime. ¿Sí? ¿Sabe quién va a estar? No, a ver. ¿Quién? Jamie Espinosa. Jamie Espinosa. Y Andrei Hadler, Jaime. Andrei Hadler. Van a estar en este escenario. ¿Quieres saber para qué? ¿Para qué? Mañana lo sabrá. No. Y pasa por un zapatito roto, que mañana te cuento otro. Emilia Dides, usted sabe que vendrá. El zapatito roto. ¿Ahora? Momento de evaluación. Ah, ahora viene momento de evaluación. Sí, pero mañana sabe que vendrá zapatito Jamie roto. Y Andrei. Sí. Sí, pues, ¿y se lo quiere contar a Jaime? No se lo voy a contar, lo siento. Ah, no, pero no, ¿por qué? Tiene que venir mañana Jaime. 7 de la tarde y después de 24 horas central. Gracias. Nota para Emilia Dides de María Jimena Pereira. Reactivamos la nota del público. María Jimena, por favor. Emilia, hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Quiero destacar, porque me imagino que esta canción tú ni la conocías, ¿cierto? Es una canción que yo cantaba con mi hermana cuando era pequeñita, así que ni en tus sueños la habías escuchado, ¿cierto? No. Me encanta que la tomes y que la hagas tuya. Hoy lograste una interpretación donde es lo que estamos buscando, darle tu sello, reconocer tu voz. Me encantó este dúo que hicieron porque formaron lindas voces, no se toparon ni se taparon en ningún momento, lucieron, a pesar de que esto es una canción que es de un grupo que es un
trío, donde juegan muchísimas más. Hoy quedó perfecto a dúo, las felicito, matizaron, lograron esa fuerza, la dulzura que también solicita la canción. Para mí hoy día te mereces un 5-2. Muchas gracias. 5,2 en este momento de evaluación. Emilia Dídez, Nicolás Tobar, presidente del jurado. Nicolás Tobar. Hola, Emilia. Hola, Nicolás. Te ves linda, como esas bellezas, no sé, inmaculadas de los 40. Muy bonita. Muchas gracias. Siempre sorprende, esta vez italiana. Sí. Estoy un poco lejos del planeta Pereira esta vez. Lo veo un poco lejano en mi firmamento, no sé. Planeta Pereira. Debe planeta ser la falta de los rulos. Porque yo sí vi muchos detallitos y valoro que sean chicos que están más o menos entre los 20 años y están interpretando canciones. Chile es un país muy rico en música, con las mejores baladas crecieron. Y qué bueno que ustedes revivan eso, aún sin haberlos sentido, porque nosotros las cantamos, les sabemos voces, crecimos con esas canciones. Por ese lado te felicito también con la interacción con María Pía, lo hicieron muy bonito. Pero yo sentí muchos detalles de afinación Pía María. Pues y que en las segundas voces, porque no te tocó la voz de arriba. Uh-huh. Y yo creo que al nivel que tú estás deberías poder controlar más eso. Hay muchos detalles, mira el video después. Uh-huh. En las afinaciones de las notas, sobre todo en las escalas descendentes. También, repito, los vectores, te tapaste mucho con el pelo, la tapada con el pelo siempre hay que falsear. Después lo cambiabas y dabas tu cara hacia el frente. Es importante siempre mantener los vectores hacia el frente para que te veas siempre. Y me faltó ese factor tuyo que has desarrollado. No vi tu marca en el escenario. ¿Mi qué? La marca. La marca Adidas, ¿ok? Ok. Bueno, mi nota para ti es 4,8. Muchas gracias. 4,8. Oiga, en el planeta Pereira vieron planeta la marca. ¿Ah? En el planeta Pereira vieron la marca. Eso está diciendo María Jiménez. Es muy raro ese planeta para mí. Raro ese planeta. Leila Cátiras, ¿cuál será su nota para Emilia Dídez? Hola, Emilia. Hola, Leila. Vocalmente estuve en la planeta Pereira. me gustó tu presentación, de verdad que te sentí segura. Pero toda la parte arriba y bajando no estaba seguro corporal. Estabas como un poquito perdida, no sabías, estaba mirando allá, allí faltó mucha seguridad. Uh-huh. ¿Ya? Después miraba yo a Pía María y súper segura, súper sabía, en cada momento sabía qué está haciendo. Esto te falta un poquito, así que puedes mirarla así que, como hace ella. La parte de abajo mucho mejor ahí ya conectaste. Y que dijo Nicolás, y yo que te dije última vez, por favor, pelo fuera de tu cara, sobre todo si estás la mitad de canción, estás con el lado al público, ¿ya? Piénselo. 5 para muchas ti, gracias. Hoy. 5. Cuidado con el pelo en la cara o cuidado gracias. Con los vectores. Eso. Los vectores. Los vectores. Ahí está la nota del jurado, Jaime. Sí. La nota del público. Un 6. ¿Cuál será el promedio final, Jaime? Un 5,3. 5,3. Vamos a pasar inmediatamente al Carmen. ¿Usted cómo se sintió, Emilia? Muy bien. ¿Eligió su look? Sí, yo lo elegí. ¿Inspirado efectivamente en una figura inmaculada de los 40, como decía Nicolás? Totalmente. Así que muchas gracias por nombrarlo. Ah. Y muchas gracias. Me gustaron sus críticas porque son constructivas y me ayudan a crecer día a día. Muchas gracias a usted, Emilia Dídez.